Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Pues bien, miren, hoy voy a preparar unos ricos tamales y atole de piña y eso es lo que voy a necesitar. Pues voy a comenzar con los ingredientes de los tamales. Voy a preparar 4 kilos de masa, que es alrededor de 9 libras, y también voy a necesitar 4 tazas de azúcar, 3 cucharadas de polvo para hornear, 1 cucharada de carbonato, 1 taza copeteada de pasas, 1 kilo de mantequilla y 1 piña. Y 1/2 kilo de hojas para tamal, ya están limpias y remojadas. Saben que también les quería comentar, si no quieren preparar toda la receta de tamales, nada más pueden preparar 1 kilo o 2 kilos según los que necesiten. Ya que esta receta es muy fácil de partir, porque cada kilo de masa lleva 1 taza de azúcar, 1 cucharada de polvo para hornear y serían 250 gramos de mantequilla para 1 kilo. 1/4 de piña o si le quieren poner más, pues le ponen más y las pasas al gusto. Pues son 9 barritas de 113 gramos, de 4 onzas. Pues la voy a poner a derretir. La cazuela de abajo tiene agua caliente. Pues mientras de que se derrite la mantequilla, voy a pelar y rebanar la piña. Saben que también los pueden preparar con piña de lata, pero a mí me gusta más cocer la piña así natural. Quedan más buenos. Voy a poner a hervir la piña en esta cazuelita. De las 4 tazas que le voy a agregar a los tamales, voy a agarrar una para hervir la piña. Pues la mantequilla ya se derritió. Ahora voy a poner a hervir la piña. Ya voy a comenzar a batir la masa. Miren, la masa se mira así porque la tenía congelada. Se mira como que está bien reseca. Le voy a agregar las 3 cucharadas de polvo para hornear. Y la de carbonato. Y 3 tazas de azúcar porque ya le agregué una a la piña. 1, 2, 3. Saben que a lo mejor a muchas personas se les hace mucho azúcar, a otras se les hace poquita, pero es difícil atinarle al gusto de las personas. Ya eso es al gusto. Yo le pongo 1 taza de azúcar por cada kilo de masa y quedan muy bien. Le voy a agregar poquita agua. Ya que la batí muy bien, le voy a agregar la mantequilla. Se me olvidó comentarles que la mantequilla es sin sal. Pues ya nada más voy a dejar enfriar la piña para podérsela agregar a la masa. La piña ya se enfrió y ahora sí ya se la voy a agregar a la masa. Miren qué bonito color agarró. Le voy a agregar las pasas. Y también le voy a agregar poquito color amarillo. Este es color sin sabor. Pero también le pueden agregar concentrado de piña. O si no tienen, puede ser color en gel o hasta Kool-Aid, lo que tengan. Y si no, pues así lo dejan. Un chorrito. Sí.
si no, esto no se me va a quitar de lo... Pues ya quedó bien batido, ahora sí envolver. Miren, pues estos tamales es muy fácil de envolver. Ya como no llevan relleno ni nada, nada más se envuelve. Pues ahora sí ya casi termino. Ya estoy haciendo milagros con las hojas porque casi se terminan. Pero aquí las añido, miren. Acomodar los tamales. Dos, tres, cuatro, siete, ocho. Salieron 45 tamales, así es que ahora los voy a poner a cocer y a seguir con el atole. Pues los tamales los voy a dejar hora y media después de que empiecen a hervir. Muy bien, pues ya voy a preparar el atole. Voy a necesitar una piña, un galón de leche, una taza de azúcar, dos piloncillos chicos, unas varitas de canela, una leche condensada, medio kilo de masa, una taza de harina regular y un chorrito de color. Y también medio litro de agua para poner a hervir la canela. Pues la piña la voy a preparar igual que la preparé para los tamales. Primero la voy a pelar y la voy a rebanar. También la voy a poner a hervir con la taza de azúcar. La piña ya la pongo a cocer aparte porque se la agrego al final al atole, porque si no se corta. Ahorita va a unir bien. Pues miren, la piña ya hirvió, ya la voy a retirar para que se enfríe. Y ahora voy a poner la canela y el piloncillo a hervir. Ahí está. Ahorita que empiece a hervir le voy a agregar la leche. Y miren nada más los tamales, qué bonitos se están esponjando. La canela ya hirvió muy bien, ya se disolvió el piloncillo. Ya le voy a agregar la leche. Nada más voy a dejar para moler la masa y la harina. Con esto. Miren, la leche ya casi va a hervir, así es que ya le voy a moler la masa y la harina. Miren, pues ahora sí la leche ya está a punto de hervir, ya le voy a agregar la masa y la harina.
Miren, ya está espesando. Ahora le voy a agregar la lechera. Pues el atole ya espesó muy bien. Ahora le voy a agregar la piña. La mitad la voy a moler y la otra mitad se la voy a agregar así. Y agregarle la piña, le voy a sacar la canela con una coladera. Cuando se le agregue la piña, tiene que estar a fuego bajo. Yo aquí ya lo tengo nada más con las puras brasas. Gracias. Ya está bajito. Ahora poquito color. Al atole nada más le voy a mover aquí ya unos que serán 4 o 5 minutos más y los tamales ya están, miren, no se miran con el vapor, pero ya están. El atole se ve que quedó bien rico. Pues el atole ya está, ya lo voy a retirar. En total duré moviéndole 20 minutos. Y vamos a ver qué tal quedaron. Huele bien rico, pura piña. A probar, a ver qué tal. Miren nada más que esponjaditos quedaron. Bien buenos. Que se ven. Así vamos a ver qué tal. Están bien buenos. Y ahora el atole. Ay, qué bueno está el atole. Gracias. De nada. Listo. Pues quedaron riquísimos. Nos vemos en el próximo video.